Dile bien. Buenas noches, amigas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas al taller del día de hoy. Vamos esperando un momentito mientras se van conectando. Disculpen, nos hemos demorado unos minutitos porque estamos viendo, cumpliendo con hacer nuestro simulacro. Espero que se encuentren todas muy bien. El día de hoy vamos a empezar este taller tan bonito y tan esperado por todas. A ver, ya todas han visto nuestro Santa, ¿verdad? Yo lo tengo por acá. No puedo mostrar la cámara de otra manera, al menos por ahora. Buenas noches, vamos a ver, voy a esperar a que se vayan conectando, chicas. Hola, Mavila, ¿qué tal? Buenas noches, señora Carmen. Buenas noches, Paola. Buenas noches, Jess. ¿Cómo están? Uy, disculpen, que movió. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidas. Vamos esperando que van ingresando para poder empezar el taller. ¿Ya? Vamos esperando un ratito. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidas. Muchísimas gracias por acompañarme hoy día. El día de hoy es la primera clase de nuestro taller Santa en Pijama. ¿Sí? Hemos tenido, bueno, tenemos bastantes participantes en el grupo de WhatsApp. Así es que considero que van a haber muchas chicas que nos van a estar acompañando el día de hoy. Buenas noches, muchísimas gracias por estar con nosotros. Las invito a que nos regalen un me gusta, que compartan la transmisión. Sí, muchísimas gracias, chicas. Vamos esperando, como les decía, un momentito. En el grupo del WhatsApp ya les han enviado el enlace para que puedan ingresar. Ya les pedí que los envíen. Ay, muy bien, chicas. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Quiero agradecer, antes de iniciar el taller, agradecer a todas nuestras clientas, tanto de Lima como provincias, que nos han hecho el pedido y están a la espera de sus kits. ¿Sí? Hemos enviado esta semana, bueno, hoy salieron más kits de tejido. Hemos ya enviado las guías para las amigas de provincia y la coordinación de que mañana estén llegando el delivery y pasado mañana también. Toda esta semana vamos a estar repartiendo, ¿ya, chicas? Ahora les comento un poquito. El Santa en Pijama es un patrón nuestro. Está trabajado con un hilo de grosor de 3 milímetros. Acá yo les traje, voy a medirles el hilo para que ustedes lo vean, explicarles paso a paso los materiales, ¿ya? Buenas noches, chicas, muchas gracias por acompañarnos. Quienes nos ven por primera vez, las saludo. Mi nombre es Luz Guerrero, soy la profesora que les va a dictar este taller. ¿Sí? Somos de Lima, Perú, del Distrito de Los Olivos. Y pues agradeciendo mucho tanto las amigas de Perú como las amigas de los diferentes países que nos acompañan el día de hoy. Les recuerdo también que el video va a quedar guardado para que ustedes lo puedan ver después, ¿ok? Si es que por A o B tienen mala señal o de repente por ahí no pudieron estar, ¿ya? No se preocupen. Bueno, hablemos un poquito de nuestro proyecto. La medida de nuestro Santa es de el que yo tengo, el que yo le he trabajado con mi material, es de 53 centímetros, ¿ya? Buenas noches, bienvenidas, buenas noches, ¿qué tal? Ay, muchísimas gracias a las chicas que por primera vez nos acompañan. Las invito a que se queden, que nos regalen un me gusta, que compartan la transmisión. La clase es gratuita y después de esta clase vamos a tener otro proyecto que también estoy preparando, que también va a ser gratuito. Así es que las invito a que se queden, que tejan con nosotras. Presenten su proyecto para que puedan ingresar al siguiente taller, que también va a ser de Navidad. ¡Ay! Muchísimas gracias, Martita. ¡Qué linda! Muchas gracias, chicas. La verdad, yo siempre con... Este proyecto está dedicado a todas mis clientas, a todas mis seguidoras, con muchísimo cariño. Sí, por eso les puse... Esta es la temporada que más nos gusta del año. A toda nuestra familia aquí. Ya, nos trae, la verdad, mucha nostalgia, nos trae mucha alegría.
Y pues es un proyecto que quise regalarles este año. Lo pueden hacer como les comenté antes, para vender, para decorar el hogar. Y espero pues que muchas de ustedes que han comprado para venta, porque tenemos bastantes clientes de provincia que compran para venta, que muchas de ustedes tengan muchas, muchas ventas en esta temporada. ¿Ya, chicas? Cada vez que tejan su proyecto, las invito a que nos etiqueten, ¿sí? Para apoyarnos, y si alguna desea pues trabajar con nosotros, el grupo está abierto todavía, el grupo del WhatsApp, así es que pueden ir ingresando, ¿ya? Somos 202 amigas que estamos aquí. Sí hay grupo de WhatsApp, a las chicas que están preguntando, pero es que sí tenemos grupo de WhatsApp. Sí tenemos grupo de WhatsApp, está ya publicado en nuestro Facebook, el enlace. Todavía no lo he cerrado. Miren, aquí pueden ver el material con el que yo estoy trabajando, con el que voy a trabajar, ¿ya? Si bien es cierto, para las amigas que compraron el kit, me dirijo a ellas primero. El color verde ya se les envió en el kit, yo ahora voy a estar trabajando con este color. Si alguna desea comprar sus kits de materiales, chicas, estamos haciendo envíos a todo el Perú y delivery aquí todo Lima y Callao, ¿ya? Pero ahora va a salir con este bonito color, porque ya se me acabó el verde. Bueno, porque también está muy bonito. Yo lo voy a tejer con ese color y van a ver lo lindo que queda. Estoy usando color piel. Ya los códigos yo les había pasado en el grupo. Los códigos de colores que yo he estado usando. Tenemos el blanco, el marrón para los zapatos y el rojo. Ya, del rojo les dije que íbamos a usar dos ovillos. Esta es lana Silvia Guaguita Plus. 100% acrílico en microfibra. Cada presentación trae 100 gramos, lo puedes adquirir directamente en nuestra tienda, ¿ya? O lo puedes comprar como aquí también con nosotros. Indica que es para tejer con un crochet del 5, pero en esta oportunidad yo voy a usar, acá les muestro, voy a usar el 3.5, ¿ok? Chicas, para más información sobre los productos que tenemos a la venta, sobre los kits de tejido, nos pueden dejar un mensajito a nuestro WhatsApp que encuentran en la descripción del video. Si no me equivoco, ahí está el número. Ya. Vamos a empezar entonces. Esto es para las chicas que compraron el kit. Para quienes estaban buscando un hilo parecido, para que les salga del mismo tamaño, les comento que nuestro hilo, acá vamos a medirlo, tiene un grosor de 3 milímetros. Ya, espero que se esté apreciando bien. 3 milímetros. Ya. Entonces, aquí les presenté los colores que voy a usar. ¿Ok? Vamos a pasar a presentarle los hilos que voy a usar. Yo les pedí dos colores de hilos. Estos son los colores que puedes usar. Ya, el rojo para lo que es la naricita del reno, tanto de lo que es el gorrito y lo que son los zapatos. Y el marrón, que es para los cuernitos, ¿ya? Listo. ¿Qué más vamos a usar? Acá porque no lo tengo definido. Vamos a usar un par de pecas. Estos se llaman pecas. Ahora, también puedes usar ojos ovalados, ¿ok? También puedes usar ojos redondos. No hay problema, ¿sí? Listo. ¿Qué más vamos a usar? Acá les muestro los botones. Yo usé dos botones. Y los ojitos de seguridad. Estos ojitos son del número 16. Quiere decir 1.6 milímetros. Yo les coloqué en presentación de ojitos kawaii. Ustedes les pueden colocar el que gusten. Pueden hacerlo bordado también. Ya queda imaginación de ustedes. Ya. Ahora, yo les había mandado en el grupo. Ah, ya debe estar lleno el grupo de WhatsApp. No sé cuántos seremos ahorita. Porque ahorita WhatsApp extendió la cantidad de participantes en el grupo. Pero no sé cuánto estaremos de participantes. Sí, también pueden usar ojos kawaii. Ya, estas plantillas, para las que compraron el kit, les ha llegado la plantilla perforada. El par, son dos, para ambos pies. Porque nosotros, disculpen chicas, ando un poco mal de garganta. Vamos a tejer, bueno, no se va a apreciar muy bien porque la cámara no me ayuda, pero vamos a tejer en la plantilla. Ya, eso yo lo voy a ir explicando pasito a pasito, no se preocupen. ¿Qué más? Pues las amigas que compraron el kit les ha llegado una estructura metálica. Acá la pueden ver. Acá está la estructura donde va a ir de esta manera el pie, así. Y va a ir abrazando y esto va a quedar adentro. Ya, así.
También tenemos toda esta estructura, nos va a ayudar a tejer a nuestro santo, ¿ok? Opcional para las amigas que no tienen los materiales que acabo de presentar. Ya, van a trabajar con cualquier número de hilo. El hilo siempre, chicas, de acorde al material con que van a trabajar. ¿Sí? Yo les doy como sugerencia que estoy trabajando con esta medida que es el 3.5 y el grosor que ya les mostré que es de 3 milímetros. ¿Ya? Es opcional. Yo esto lo uso porque se adecua a la manera de tejer, a mi tensión de tejido, pero todas tenemos una tensión diferente para tejer. ¿Ya? Vamos a continuar. Entonces, para quienes no cuentan con la plantilla y no cuentan con la base de alambre, les cuento que la base se puede hacer. Nosotros vamos tejiendo, empezamos a hacer el zapato, las piernas y la base la vamos a ir adaptando. Pueden comprar alambre en la ferretería, alambre galvanizado, y con eso pueden ir ustedes armando su propia base. De acuerdo al tamaño que les va a salir su santa, de acuerdo a la hilaza o al material con que estén trabajando. ¿Ok? Les dije, les había prometido, porque no quiero que nadie se quede sin tejer su santa, que les iba a enseñar a hacer unas plantillas. ¿Ya? Esta plantilla tiene 50 puntos. Yo he tratado de hacer una plantilla. Yo les voy a enseñar a hacer esto también. Y les voy a enseñar. Esta plantilla la van a, cuando yo se las enseñe, la van a tejer cuatro veces, ¿ya? Esto solamente, chicas, para quienes no tienen los materiales, el kit. Quienes desean hacer la plantilla tejida, ¿ya? Porque yo voy a usar esta tal como yo lo he trabajado en el proyecto. Pero que no quería que nadie se quede sin tejer este lindo proyecto, ¿ok? Entonces, yo les voy a explicar esto, ¿ya? Y van a colocar igual, van a tejer, van a colocarle una base así dura como esta, que puede ser un CD, una tapa de algún tupper o algo duro, hasta a veces le colocamos cartón prensado, ¿sí? Se coloca y luego la otra la vamos a colocar encima para ir cosiendo alrededor y formar una suela, ¿ya? Y ahí van a ir tejiendo. Esto para que cualquier grosor de material les va a llegar a los 50 puntos y van a poder luego iniciar tejiendo conmigo, ¿ya? Ahora, ya. Ah, es para colocar los brazos, pues, para que vayan la parte de arriba como si fueran los brazos. Esta parte de acá va a ir, esta parte de acá es la que le va a ayudar a formar la pancita. Ya vamos a ir tejiendo y se va a ir ajustando acá. Y esta parte de acá también es para tejer los brazos. Este de acá es para ayudar a soportar el cuello. Ya, ayuda bastante. Y ustedes también pueden hacerlo sin estructura, chicas, ¿ok? Eso también ténganlo claro. Ya les había comentado en el grupo, ¿ya? Entonces, vamos a empezar, ¿ya? Vamos a empezar a trabajar. Voy a explicar primero, chicas, la primera parte. Yo he avanzado un poquito porque quería mostrarles. Quería mostrarles cómo va quedando con este color. Y pues acá voy a explicar este detalle de acá que vamos a tenerlo tejido. Ya, esta es la mano. Vamos a empezar con la mano y tejemos los brazos. ¿Ok? Vamos entonces a empezar. Si hay alguna pregunta o duda, por favor, este es el momento más adecuado para que puedan ir preguntando, ¿ya? Mientras yo voy sacando mis materiales, ¿ya, chicas? Como les digo, ahora voy a tejer con celeste azul. Este es un azul, bueno, no sé cómo definir este azul. Es un celeste oscuro, no es un azul, ¿ya? Microchet, mis marcadores de punto que tengo por acá. Pueden ser el de plástico o el de metal. ¿Ya? Entonces, quisiera saber si hay alguna duda o consulta acerca de lo que he comentado hace un momento. Yo les prometí que les iba a mostrar todo el material con el que estoy trabajando, con el que se va a trabajar. Sí, es como un azul cielo. Gracias, señora Betina. ¿Ya? A ver, ¿hay alguna duda, alguna consulta para poder dar inicio a nuestro taller? Hola, Katia. Puedes adquirir el kit escribiéndome a mi WhatsApp. Ahí te van a poner o a ver si alguna de las chicas que está acá conmigo me puede ayudar compartiendo el número de mi WhatsApp. Acá, espérate, acá yo lo tengo. Acá me va a dejar colocar. Voy a colocar mi número, ¿ya? Para WhatsApp. ¿Cómo se escribe WhatsApp? WhatsApp.
al 956-361-492. Ya, vamos a poner acá. Ya, chicas. Entonces, sí, esa parte de la suela marrón es porque va tejida. Ahí lo vamos a ver. Ya, sí, tenemos kits, chicas, porque les comento, para las chicas que están acá en Perú, nosotros vamos a participar de la Mega Manualidades, que se va a desarrollar del 16 al 20 de noviembre. Vamos a estar en el Círculo Militar en Jesús María. Ya, así es que las invito a que también vayan, me acompañen. Les cuento que vamos a tener sorteos de entradas entre todas mis clientas. Ya, para, les dejé ahí el número del WhatsApp, creo que no lo he fijado. Voy a fijarlo, ¿ya? A ver, ya. Ya lo acabo de fijar el número de WhatsApp para que todas lo puedan ver. ¿Ya? A ver, la dinámica del grupo. Ustedes han ingresado al grupo de WhatsApp. El taller se realiza por aquí, vamos explicando por acá el paso a paso. Todo lo avanzado, digamos, ahorita vamos a avanzar el brazo, todo lo explicado se va a enviar en fotografía al grupo del WhatsApp, ¿ya? Esta clase vamos a empezar haciendo el brazo, vamos a hacer los zapatos, ¿ya? Listo, chicas, vamos empezando entonces. El número de crochet que yo voy a utilizar es el número 3.5, ¿ya? 3.5. Recuerden que este número es... un número, digamos, adecuado para mi tejido, ¿ok? Listo. Ya, chicas. ¿Los huequitos lo puedes hacer con cautil? Sí, con cautil se pueden hacer. La plantilla tiene 25 orificios. Yo ya les había enviado a las chicas que están en el grupo de WhatsApp. Se les envió se les envió una fotografía donde lo podían imprimir y también les envié la medida, todo. ¿Ya, chicas? Ya. Vamos entonces a empezar. A ver. Ay, por ahí veo que Angélica nos mandó que su plantilla tiene 30 orificios. Ya. Vamos a ir empezando, mira. Y cuando entremos a la parte de la plantilla les voy a explicar mejor, ¿ya? Vamos a tomar nuestro hilo de color piel, que es este. Y vamos a tomar también el color, acá está, el color azul, cielo. Y vamos a empezar a trabajar entonces, chicas. Vamos a empezar con los brazos. Vamos a realizar un anillo mágico. Esta es la manera en la que yo lo hago. Miren, un anillo mágico. Yo lo hago de esta manera. Vamos a colocar nuestro crochet. Vamos a sacar el hilo, despacito nomás, porque a veces las hebras se abren, ¿ya? Y pasamos así. Tengo un punto engarzado acá que me ayuda a ajustar el anillo. ¿Ok? Aquí dentro de este anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, con mucho cuidado, siempre fijándonos que hayamos tomado todas las hebras de nuestro hilo. 3, recuerden que el paso a paso lo voy a mandar por el WhatsApp, ¿ok? No se desesperen anotando. 4, 5 y 6. Tengo 6 puntos bajos, ¿ok? Vamos a ajustar. Esta es mi primera ronda. ¿Ya? Seguimos. Sí, la clase queda grabada, chicas. Ahora, en la ronda número 2, vamos a hacer un aumento en cada punto. Un aumento quiere decir que vamos a tejer en cada espacio 2 puntos bajos. Entonces, vamos a tener al finalizar los 12 puntos. ¿Ok? Creo que aquí... A ver, me dicen si se ve bien, chicas, porque no vaya a ser que me vaya de lado. Estoy probando mi nueva mesita. Ya, tengo 2 puntos aquí. Siempre marcamos el inicio. Ya, marcamos el inicio. A ver, voy a ponerme por acá para ir leyendo sus mensajes. Ya está. Nuevamente, tejemos 2 puntos en el que sigue. Y así nos vamos tejiendo 2 puntos bajos en cada espacio. Quiere decir un aumento en cada espacio, ¿no? Ay, qué bueno. Qué bueno que se vea bien. He cambiado de mesa. Estoy estrenando mi mesa, les cuento. Ya van a poder. Las chicas que vienen a los talleres presenciales van a tener una nueva mesita más grande, más amplia para poder trabajar.
Ya está. Voy a abrir, chicas, talleres presenciales del taller Arbolito. Así es que les cuento. Para quienes quieran, también me pueden escribir a mi WhatsApp. Ahora vamos a trabajar en la ronda 3 un punto y luego un aumento. Entonces tejemos un punto bajo y lo que sigue es el aumento. Así de bonito. Si alguien no entiende alguna parte de lo que estoy explicando, me puede dejar un mensaje también aquí. Dejen su comentario para volver a repetir. Ya, chicas, lo más importante es que todas podamos captar y hacer nuestro santo. Tengo un punto y ahora un aumento. Ya está, nuevamente un punto y un aumento. Y las invito a que nos ayuden compartiendo. Somos, bueno, me figuran como 250 más o menos. Así es que les pido que me ayuden compartiendo nuestro videito. Un punto, un aumento. Un punto. A ver, un ratito. Ahí. Y un aumento. Que no choque, que no choque. Ya está. Un punto y un aumento. Ay, qué bueno. Me alegro muchísimo. Ya está. Va a haber clase el lunes, el miércoles y el viernes. No. El lunes, el miércoles y el sábado, chicas. El viernes no puedo. Tengo que dictar otra clase en otro taller. Ahora, la ronda número 4 vamos a tejer. Dos puntos, un aumento. Tejemos aquí uno. Dos puntos, marcamos el inicio y ahora tejemos un aumento. Misma hora, ya, misma hora las clases. Nuevamente un punto, dos puntos y un aumento. Otra vez, un punto, dos puntos y un aumento. Nuevamente. Un punto, dos puntos y un aumento. Un punto, dos puntos y un aumento. Otra vez. Un punto, dos puntos y un aumento aquí. Ok, vamos muy bien entonces. Ya. Ahora vamos a trabajar tres puntos y un aumento. Ya, chicas, uno, dos, tres puntos, marcamos y tejemos un aumento. Nuevamente, uno, dos, tres puntos y un aumento. Otra vez. 1, 2, 3 puntos y un aumento. Y así voy a ir tejiendo toda la vuelta. Buenas noches, bienvenidas a quienes están llegando. Qué gusto, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día. Espero que sea siempre, chicas. Somos como más de 200, más de 250. Un punto, dos puntos, tres puntos y un aumento. Ya está. Uy, este se soltó. Ya está. Listo. Así vamos. Un punto, dos puntos, tres puntos. A ver, vamos contestando a la Jenny. Hola Jenny, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El material, yo lo conozco como base dura. Es la base que usamos para hacer las carteras de cuerina. Ya, es esa base. Hola, Evelyn, si se te complica, prueba con un crochet del número 4. Sí, por supuesto. Ahora, de la ronda 6 a la ronda 8 vamos a tejer los 30 puntos, ¿ya? A ver, que no se vaya a mover mucho esto. Se topa un poquito y se mueve todo. Ya, chicas, ahí. Vamos a tejer ahora, como les decía, de la ronda 6 a la ronda 8. No, María, estamos empezando de los brazos. De este me van a hacer dos. ¿Ya? Dos van a trabajar. Entonces, un punto en cada espacio, ¿ya? Tejemos más rápido, un poquito más rápido, chicas.
para poder avanzar. Yo ya tengo, bueno, uno avanzadito, pero les quiero explicar. Vamos avanzando acá juntas. Yo quiero lograr terminar mi santa para llevarlo a la feria y que todas lo vean. Las invito, chicas, vamos a estar del 16 al 20 de noviembre en la Mega Manualidades, ¿sí? En el Círculo Militar de Jesús María. Vamos a tener todos los materiales que nosotros vendemos. Vamos a tener los kits de tejido. Puedes hacer pedido de tu kit y te lo recoges en feria. O puedes hacer algún otro pedido y lo recoges en feria. Así, miren. Ya, vamos a empezar. Hemos empezado así de esta manera. Estos son los brazos. Está bien, se lo estás tejiendo con crochet 4. Aquí tengo yo el parcito. Y ahí me falta todavía. Para las amigas que nos hicieron pedidos, como les decía, de provincias, estamos enviando también el día de mañana, pasado mañana, hasta que se acabe el fin de semana. Tenemos varios pedidos, chicas. Recuerden que el orden de los pedidos, de la salida de los pedidos, es por orden de pago. ¿Ya? Les agradezco mucho su comprensión, su paciencia, porque nos hemos demorado un poquito en el último lote que llegó de las bases de alambre, pero ya están acá con nosotros. Ahora sí ya no se van a acabar. Hola, hola, muchísimas gracias, Lorena. Muchas gracias por tu saludo. Si lo haces, sí, no hay problema. Es que se va a ajustar a tu tensión de tejido. No hay problema. Si lo tejes con crochet 4 y tú te sientes muy bien tejiendo y ves que tu tejido está bien, pues no hay ningún problema. Sigue avanzando con el crochet 4. Como les digo yo, todas las amigas que estamos tejiendo el proyecto vamos a tener materiales diferentes. Todas no somos de Perú. Algunas son de otros países. Tenemos amigos de España, de Chile, de Argentina, de Ecuador, de Bolivia, de Argentina. Hay bastantes amigas que son de Argentina. Yo estoy tejiendo con Guaguita Plus. Así se llama mi material. Ahí lo voy a poner para que lo vean. Más acá, más acá. Más acá. Sí, les voy a enviar el patrón a las chicas que están en el grupo del WhatsApp. Por eso es importante que estén ahí en el grupo del WhatsApp. Ya, chicas, ahí les voy compartiendo el patrón. El precio de los kits, querida Angélica, ¿me puedes escribir a mi WhatsApp? Aquí encuentras el número fijado. He fijado mi número de WhatsApp allí para que puedas dejarnos un mensaje y escribirnos. Envíos a todo Lima y Callao y también a provincias. Ah, la entrada de la feria no es libre. El costo es de 10 soles. Ay, señora Rosa. En eso estoy. Ya envié la medida de la caja, no se preocupe, estoy a espera de que me contesten. Ya, listo, para quienes me escribieron a mi WhatsApp personal, por ahí hablamos. Amiga, mañana está llegando tu pedido, no te preocupes. No se preocupen, chicas, para quienes van llegando tarde, no se preocupen, ¿sí? Los videos quedan guardados, recuerden que yo las ayudo mucho a través del WhatsApp. Ustedes pueden hacer sus consultas, no hay ningún problema. Hola Maciel, el tamaño es de... Bueno, con este material que yo lo tejí y con crochet 3.5, el tamaño es de 53 centímetros. Ah, ya me pasé una vuelta. Por estar hablando, mira. Ya. Es hasta la vuelta 8, ¿ya? Vamos a volver a repetir. 3, 6, 8. Ya, yo ya llegué a la vuelta 8, que es acá. Acá se cumple la vuelta 8. Y ahora voy a tejer la ronda número 9. Ya, la ronda número 9. Vamos a tejerlo tomando los puntos de base, pero ahora con punto alto. Esto es para formar el dedito. Ya, de esta manera, miren. Vamos a hacer una lazada. Por favor, observen bien esta parte que vamos a explicar, ¿ya? Vamos a meter nuestro crochet. Sacamos como si fuéramos a hacer un punto alto. Pasamos por los dos primeros, ¿ya? Nuevamente lazada,
Ahora nos vamos al otro punto, al del costado. Jalamos, pasamos por los dos primeros, ¿sí? Y vamos a hacer lo mismo en el siguiente punto. Pasamos, jalamos, pasamos por los dos primeros. Otra vez, lazada, pasamos, jalamos, por los dos primeros, ¿ya? Cuando tengamos así los cinco, vamos a pasar por todo. Y vamos a cerrar, ¿ya? Sacamos nuestro marcador y colocaremos acá el inicio de la vuelta. Todo se cerró en un solo punto, ¿ok? ¿Se ha entendido esta parte? Chicas, ¿se ha entendido? Hola Ingrid, disculpa, no sé qué tipo de material es el que vendan en tu país. Puedes buscar algo similar. El material que estoy usando mide 3 milímetros de grosor y puedes usar algo similar. O si deseas, puedes tejerlo con cualquier otro material. Yo voy a avanzar, le voy a explicar cómo hacer la suelita para que nadie se quede sin tejer. Ya, chicas, muy bien. Ahora nos vamos al siguiente punto con un punto bajo. Ya está, listo. Hemos formado el dedito. Seguimos. 2, 3 puntos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y por último 26. Ahí está. Los 26 puntos. Ya, acá, chicas, en el patrón, yo les había colocado dos puntos altos del primer punto. Ahí ya les voy a hacer la debida corrección. Porque son los cuatro puntos primeros, así como han visto en el video, para que les quede completito. Ya. Ahora, vamos a tejer entonces. Ahora una disminución y 25 puntos bajos. ¿Ok? ¿Sí? Vamos a hacer una disminución. Vamos a tomar este punto de acá. Recuerden que este punto de acá es el que vamos a tomar. Y cerramos. Una disminución. Solamente tomamos las hebras de adelante. ¿Ya? Para hacer la disminución. Marcamos. Y ahora vamos a contar que tenemos que tejer 25 puntos. ¿Ya? Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y por último 25. Acá tenemos los 25 puntos. ¿Ya? Ahora vamos a trabajar la ronda 11. Vamos a tejer 12 puntos. El primer punto, segundo punto y marcamos. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
8, 9, 10, 11 y 12. Ahora una disminución. Recuerden la disminución siempre, chicas, tomando las hebras de delante, ¿sí? Yo suelo hacer esto para que no se marque mi tejido, así, de esta manera. Solo las de adelante, perdón. Formamos la disminución. Y seguimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Ok? Listo. Recuerden que yo les voy a enviar el paso a paso, chicas, al WhatsApp. ¿Ya? Recuerden que ahí les voy a enviar la fotografía de lo que se trabaja en clase. Clase trabajada, patrón enviado. ¿Ok? Listo. Continuamos. La ronda 12 la vamos a tejer. Un punto en cada espacio. Tengo 25 puntos. 1, 2, 3, 4, los 25, perdón, sí, los 25 puntos. ¿Ya? A ver, vamos repitiendo. Las amigas se han quedado en la vuelta 9. Ya, la vuelta 9. Vas a iniciar tejiendo. Es como un punto puff que alguien por ahí lo escribió. Pero esto no sale del mismo punto, sino salen de 4 puntos bajos que he tomado de la mano. Por eso es importante que mejor veas después el video para que puedas avanzarlo, ¿ya? Porque ahorita ya avancé, no me había dado cuenta de tu mensaje. Lo hubiera repetido allí. Ya lo hice. Ya, lo voy a explicar acá ya, chicas. Porque no quiero que se queden. Hola Doris, el patrón, si estás en el grupo de WhatsApp, se va a enviar por allí la fotografía del patrón, ¿ya? Si estás en el grupo de WhatsApp, se va a enviar por ahí la foto del patrón. Ya, ahora. Sí, Nancy, puedes hacerlo del tamaño que tú quieras. Yo estoy trabajando con este material porque es con el que he tejido mi modelo inicial y me gusta. Tú puedes tejer con el material que tú desees. Creo que no les había mencionado, todas son libres de tejer con el material y el color que deseen, chicas. El patrón para las amigas que están en el grupo de WhatsApp se va a enviar al terminar el taller. Chicas, ya no puedo explicar desde el inicio porque ya avancé. El video queda guardado y lo van a poder revisar después. Son 25, no son 24. Son 25 puntos. ¿Ya? Vamos a contar. Veinticinco puntos, chicos. Estoy en la vuelta número 12. A ver, vamos a recapitular, ¿ya? Para la parte de los brazos, habíamos estado en la ronda 6 con 30 puntos, ¿verdad? Creo que no sale. Sí sale acá. ¿Ya? La ronda 6 hasta la ronda 8 se tejían los 30 puntos. ¿Correcto? Ahorita su consulta es por la ronda 9. La ronda 9 tengo los 30 puntos, ¿verdad? Y lo que voy a hacer es tomar los 4 primeros puntos. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Del inicio. Formo un punto alto sin cerrar. Me voy al siguiente. Hago la lazada. Me voy al siguiente punto alto sin cerrar. Me voy al siguiente punto alto sin cerrar y el siguiente punto alto sin cerrar. Teniendo los 4, bueno, en total son 5 porque tengo una lazada ahí. Lo cierro todo junto y formo un punto. Solamente lo cierro en un punto bajo. Eso va a formar la manito, ¿ya? El video lo pueden ver al culminar el taller porque ya he avanzado. ¿Ya? Espero que no se vayan a molestar. Pero ya he avanzado. No había visto los mensajes todos.
al grupo de WhatsApp, puedes buscar la publicación y ahí haces clic y ahí el enlace te va a llevar al grupo de WhatsApp. Ahora, acá en la ronda número 12 hemos tejido los 25 puntos. Nos toca cambiar de color, ¿ya? El patrón nos indica cambiar de color. Vamos a cambiar de color y como les dije, yo voy a estar usando este azul. El video, chicas, va a quedar guardado, así es que lo van a poder repetir varias veces si es que no les ha quedado claro la parte del dedito, ¿ya? Ahora, vamos a tejer con este color. Para las que compraron el kit se les envió verde, de ahora en adelante vamos a enviar azul, ¿ya? ¿Sí? Y ahora vamos a tejer en blo o tejer tomando solamente la hebra de atrás. Entonces agarramos la hebra de atrás y empezamos a trabajar. Ajustamos, chicas, ajusten bien, ¿ya? Y aquí agarramos algunos cuantos puntos y después ya los podemos dejar libres. Esto de acá atrás, acá si desean podemos cortar, a ver, un momento, cortamos lo que es el color piel porque no vamos a usar, y algunas amarramos, ¿ya? Es como que un truco para que no se nos vaya a soltar después más adelante. Exacto, querida, ahí está la amiga Luz. Sí, usando los cuatro puntos. Ajá, exacto. Es un punto puff, pero usando los cuatro puntos de base. No es en un solo mismo punto. Y amiga, sí, lo ha entendido muy bien. Buenas noches, chicas, bienvenidas. Bueno, veo que varias han ido. No se vayan a enojar, chicas, pero hemos avanzado y el video queda guardado. Y el paso a paso se los envío por WhatsApp. He adaptado la plantilla para que lo puedan trabajar todas. Así es que más facilidades estoy dando en este taller. Ya, espero que todas las... Son algo de 490 chicas que están en el grupo de WhatsApp. Espero que todas las que están terminen el proyecto. En la vuelta 12 tengo 25 puntos. Sí, el punto azul es por la hebra de atrás. El punto azul es por la hebra de atrás o el blo, ¿no? Para otros. Ya, listo. Terminé acá. Ahora voy a tejer las dos vueltas que siguen. Puntos normales. Ya, un punto en cada espacio. 25 puntos igual. El grupo de WhatsApp, chicas, solamente es para quienes, es para los talleres, ¿ya? No te preocupes, Angeli. Después te pones al día. El video queda guardado, chicas, recuérdenlo, ¿ya? Lo van a poder volver a ver después. Y lo voy a subir a YouTube. Ya me voy a poner al día con los videos porque me faltan videos del último de la alpaca, aunque no fue mucho lo que se explicó del vestido. Y luego lo de Jerry, ¿no? Lo que pasa es que mi laptop está un poco mala. Por ahí también me pidieron el patrón del nacimiento del año pasado. No lo pude compartir, pero... Los videos están acá en Facebook. Ustedes entran a la sección de videos y ahí pueden ver los videos. Ya todo está disponible para que ustedes puedan aprender. Y más que todo porque la clase es gratuita. ¡Hola, Ruth! ¡Hola, amiga! Estás con un nombre reconocible en el Facebook. Amiga Patricia, ¿cómo estás? Bienvenidas a las chicas que van llegando. Hola, estamos tejiendo un Santa. Mide 53 centímetros. Quédate y no te lo pierdas. Hola, ¿qué tal, Gloria? Publicaciones anteriores en mi Facebook, acá en La Vaquita Lanera, puedes buscar, hay una de las publicaciones donde publiqué, por redundarlo así, lo que es el enlace de WhatsApp. Se publicó allí. Solo hay que hacer clic y te lleva al WhatsApp. Ahora, si tienen problemas para ingresar y ya se llenó el WhatsApp, bueno, hasta hace poco éramos 490, no sé cuántos seremos ahora en el grupo. Hola, Kelly, no te preocupes, cuida a tu bebé, es lo más importante, es la salud, yo siempre se los he dicho. Después puedes ver el video. Señora Sonia, mandaré. Sí,
Se va a mandar al finalizar la clase, no lo mando como PDF, lo mando como foto. Para las que ya han trabajado conmigo, ya lo saben. Ya. Tejí la ronda 14 y 15 en este color azul cielo. Y ahora voy a tejer con mi color rojo. Voy a sacarle la etiqueta porque como ya estaba tejiendo el otro, voy a tejer con este otro lado rojo. Ya vamos a empalmar acá el hilo. Ay, no pude ver su mensaje. A ver, espérenme un ratito. Señora Sonia, si lo está tejiendo con el crochet 4, siga tejiendo con el 4. Seguro usted ajusta mucho. Yo también ajusto, bueno, pero... pero pues el 3.5 me ha ido bien. Ya, acá cambiamos de color, ¿ya? Cambiamos de color y vamos a ir tejiendo acá. Primero una disminución, chicas. Acá ya me estaba pasando la disminución. Vamos a tejer una disminución. Tomamos las hebras de adelante, ¿sí? Y pasamos para formar la disminución. Ajustamos atrás. ¿Ya? Y seguimos. A ver. Un ratito, un ratito, un ratito. Voy a volver. Acá lo cerré. Y acá está la disminución. Para que quede claro. La disminución es de la hebra de adelante. Avanzamos. Y acá me toca tejer. Ya ves. Ya me estaba aumentándole ahí en un punto. Y ahora sí. 20. Hola, Patricia. Sí, en el kit es el verde. Yo les dije que estoy tejiéndolo con azul porque ya no tengo verde. Aunque me ha gustado esta combinación. Azul cielo. Se lo veo más... lo veo más elegante. Lo veo más elegante, mi santa. Ya está. Deja a un lado el azul porque ya no voy a usar azul. Nos vamos tejiendo en rojo. Disminución y 23 puntos bajos de la ronda 16. ¿Ya? En el kit es el color verde, ¿ya? El azul que estoy tejiendo en el kit es verde. Las invito, chicas, a que nos ayuden compartiendo, regalándonos un me gusta, comenten. Les quiero anunciar, bueno, recordar que a las amigas que han hecho sus compras de Hilos Tren ay, es al revés, ¿no? 23 es una disminución. Ay, mira, mira, mira. Mi brazo está acá. Las chicas que hicieron sus compras de Hilos Tren. Hola, cariño. Que hicieron sus compras en Hilos Tren el día de estos días, estas semanas, ¿ya? Van a estar entrando al sorteo de unas revistas que nos envió la fábrica, ¿ya? Nos ha enviado con mucho cariño para nuestras clientas. Disculpen, era 23 puntos una disminución. Ahí por ahí mi ángel que siempre me corrige. La señora Sonia. Muchas gracias. Yo siempre bien distraída. 23 puntos y una disminución, ¿ya? Entonces contamos los puntos, chicas. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, gracias señora Delicia, muchísimas gracias. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Y ahora sí, hacemos la disminución, ahora sí. Metemos nuestro crochet, recuerden por las hebras de delante como yo hago las disminuciones. Y listo. ¿Ya? Bueno, las chicas que han comprado los hilos de Amirumi de la línea de tren, en nuestra tienda van a entrar a un sorteo de las revistas, chicas. Todavía estoy por definir si es una o dos ganadoras. No lo sé. Voy a ver. Voy a ver, voy a ver. Hay varias clientitas. Ahora, desde la ronda 17 a la ronda 30... van a tejer un punto en cada espacio.
de la 17 a la 30, ¿ok? De la 17 a la 30. De la 17 a la 30. Ya, y allí cerramos con punto deslizado en la vuelta 30. Y dejamos una hebra, bueno, no dejé mucho hilo, porque les cuento que esto va a ir unido al cuerpo. Ya, por eso es importante tener los dos brazos antes de tejer la pieza del cuerpo, porque va a llegar un momento en que vamos a unir los brazos al cuerpo tejiendo. Y por eso es importante ya tenerlos listos. Ya, por eso dije, iba a empezar primero por los zapatos, pero dije no, voy a empezar primero por los brazos, para que así todas puedan tenerlo. ¿Ya? A ver, Sarita, no te preocupes. El video queda guardado, chicas. Ustedes ya saben, las que trabajan conmigo ya saben que el video queda guardado. Amablemente me pueden escribir, me pueden llamar, me pueden molestar. Hola, señora Sonia, ¿cómo estás? Muy bien, felicitaciones a todas las chicas que terminaron, a Jerry, Galletita y a Jenny. Y muchísimas gracias. Nosotros el día domingo, sí fue domingo, ¿no, chicas? No, ya ni me acuerdo, miren. O fue el día sábado, domingo fue. No, no fue domingo, fue el sábado que hicimos nuestro taller del arbolito. Muchas gracias a quienes están participando del taller, quienes valoran mi trabajo, compraron el kit, compraron el taller, el curso virtual. Muchas gracias. Vamos a anunciar la siguiente clase. Ya. Puntos desde la 17 a la 30. Tienes 24 puntos. 24 puntos. 24 puntos, ¿ok? Y así me voy tejiendo, ya, chicas. Yo ya no lo voy a tejer porque me voy a demorar. Yo lo voy a avanzar. Y esto, como les digo, lo tenemos que tener listo cuando estemos llegando a la altura de los brazos para unir al cuerpo. ¿Ok? Vamos a empezar entonces a hacer el zapato, ¿ya? Vamos a hacer el zapato. Hola, Valentina. Bueno, si no te gusta mi trabajo, no hay problema. Trato de ayudar a todas las chicas que puedo, la verdad. No me creo experta en mi trabajo. Me gusta ayudar a los demás. Y si te gusta, si te quieres quedar, bienvenida seas. Y si no, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, todavía, Anaí. Ahorita lo vamos a ver. No te preocupes, ¿ok? Ahorita lo vemos. Ya está. Entonces, quedamos aquí, ¿ok? De la vuelta 17 a la vuelta 30, ustedes pueden tejer los 24 puntos. Y ahí terminan la vuelta 30 con un punto deslizado y guardamos el bracito a un costadito para continuar trabajando lo demás. ¿Ya? Vamos a avanzar los zapatos. Muchas han estado intrigadas por los zapatos. Como les digo, yo he trabajado con estas plantillitas, pero también puedes tejerlo. Yo lo he hecho tejidito. Por acá está. Uy, ya se me perdió. Yo les digo, yo lo tengo tejido y sí, se los había mostrado. Vamos a buscarlo. Tengo la plantilla, bueno, tengo el paso a paso para irles explicando, ¿ya? Vamos a ir explicando tejido y para eso yo estoy usando un crochet más delgadito porque acá en Perú la mayoría, ¿ya? Acá en Perú la mayoría usamos el hilo de algodón, que lo conocemos como quesito, para las mis amiguitas de Perú, ¿ok? Entonces, vamos a trabajar con el hilo de 4 hebras que la mayoría conoce de acá de Perú. Y recuerden, pero que ustedes lo pueden trabajar con cualquier número de crochet, ya, porque va a ser la base de la suelita que vamos a hacer. Y respecto a eso, ustedes van a ir avanzando, ya. Acá está, miren. Ay, lo había tapado con el otro hilo, ya. A ver. Vamos a ir aclarando para que no haya muchas confusiones, ¿ok? Vamos a ir aclarando. Para quienes compraron nuestro kit de tejido, sí, los brazos se van a rellenar, ¿ya? No se preocupen. Para los que... Muchas gracias, chicas. Ustedes... No, no se preocupen. No se preocupen. Yo me quedo con los comentarios que son
válidos para mí, que son los más lindos. Conozco a muchos de ustedes, he conversado con varios de ustedes. Gracias a Dios, he sacado algo muy positivo de la pandemia porque me ha permitido conocer a buenas personas, a muchísimas personas. Y no solo les doy y les vendo los materiales, sino ustedes, quienes me conocen, quienes me han tratado, saben cómo soy, ¿no? Y así me gusta trabajar con ustedes. Y pues lo poquito que yo pueda aportar con ustedes o enseñarles a ustedes, es bueno para mí porque yo aprendo día a día también. Hola, Ángeles. Ya, vamos comentando un poquito de la suela y nos olvidamos lo demás. A ver. Ya. Ahora, les comento. Para las chicas que compraron el kit de tejido acá en nuestra tienda, ya, les ha llegado un par de suelitas, que es esta. Bueno, un par de plantillas donde vamos a trabajar con nuestro hilo gordito. ¿Ok? Pero, para las amigas que no tienen la plantilla, que no pudieron comprar, que están en otro país o por X motivos no lo han podido hacer, porque yo mandé las medidas, les dije que les iba a apoyar haciendo la suelita tejida. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, voy a explicar para las amiguitas que no tienen la plantilla, ¿ok? Que no han hecho esto. Ya, eso quiero que lo tengan clarito para que no haya confusión. Ya, vamos a tener este de aquí, vamos a tejerlo para que todas, y también les voy a enviar el paso a paso, ya, pero ese es otro paso a paso y lo voy a pasar a un Word y se los voy a mandar. Ya, lo he sacado de otro ladito. Listo. Entonces vamos a empezar. Ya chicas, dejemos el hate para otro día. Vamos a trabajar y a concentrarnos en nuestros tejidos. Ya está. Muchas gracias, chicas. Vamos a empezar entonces, para quienes no tienen esta plantillita, vamos a empezar haciendo nuestra plantillita de base. Y les recomiendo que hagan 4 de estas, ¿ya? Para que cuando tejan una, agarremos una base dura de estas, la cortemos a la medida, la peguemos y encima le coloquemos la otra y la unamos tejiendo, ¿ya? Es un buen truco para que quede más durita la suelita, ¿ok? Hola, ¿qué tal? A ver, voy a leer un ratito tu comentario del Silvia Rox, no te vayas. Sí. El Eileen, ¿verdad? Eileen, no te preocupes, amiguita. Si estás tejiendo con Silvia Rox, puedes tejer todo con el mismo hilo, ¿ya? Con el hilo que van a trabajar, chicas, ¿ok? Hola, Mini Jan, sí tenemos kits para quienes quieren adquirir. Muchísimas gracias. Ahora vamos a trabajar entonces, chicas. Atentas para las que no tienen la suela, ¿ya? Vamos a tejer acá rapidito. 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cadenas, ¿ok? No sé si se ve bien con ese color. ¿Saben qué? Vamos a hacerlo con rojo. Con rojo, ¿ok? Con rojo sí lo van a ver mejor. Ay, no sé qué hora es. Yo estoy que me lanzo. Con rojo lo van a ver. Y no sé qué hora es. Vamos viendo la hora. Uy, todavía es temprano. Ya. Sí, chicas. Vamos a seguir tejiendo. No se preocupen. Ya dejémonos de lado los malos comentarios. A ver. Tenemos 6 cadenas, entonces. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, para la suela tejida. Vamos a regresar tejiendo aquí. ¿Sí? Un medio punto. Si desean, lo marcan. ¿Dónde está acá? Acá está el mío. ¿Ya? Espero que se vea mejor porque creo que el otro color era muy parecido a mi color y no se apreciaba. Ahora vamos a tejer un medio punto y luego 3. 1, 2 y 3. ¿Ya? Tengo 4 medios puntos en total. Ahora, en el último espacio que me queda, voy a hacer 3 puntos juntos, 3 medios puntos juntos. 1, 2 y 3. ¿Ok? Recuerden, estoy tejiendo la suela.
Hola, a ver, voy a contestar un ratito a Carmencita, Carmen Adela. Puedes tejerlo con una o dos hebras, ¿ya? Es de acuerdo a tu gusto. Yo lo estoy haciendo para que cualquiera pueda trabajar con cualquier material. Ahora seguimos. Tres puntos aquí. Ubicamos aquí uno, dos y tres. Tres puntos. Y ahora aquí un aumento. Ya está. Aquí en total voy a tener 12 puntos. ¿Ya, chicas? Ahora vamos a tejer la ronda 2. Iniciamos con un aumento. Un aumento. Y marcamos, ¿ok? Marcamos. Ahora vamos a trabajar 3 puntos. 1, 2, 3. ¿Ya? Ahora 3 aumentos. Primer aumento. Segundo aumento. Y 3 en tercer aumento. ¿Ya? Listo. Ahora otra vez, 3 puntos. 1, 2, 3. Listo. A continuación, 2 aumentos. El primer aumento, que es este. Agarremos todas las hebras, chicas. Y este de acá, el segundo aumento. ¿Ya? Listo. Ya está. Así se va formando, ¿ven? Ustedes lo ven así pequeño porque mi hilo es chiquito, ¿ya? Pero va a depender mucho del tamaño que ustedes, perdón, del grosor que ustedes tengan del hilo. Tercera vuelta. Inicio con un punto. Marcamos. Ahora aquí al costado, un aumento. ¿Ya? Seguimos 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Ya está. Ahora nos toca un punto en el espacio que sigue. Un aumento. Nuevamente, un punto solito. Y en el espacio que sigue, un aumento. ¿Ya? Otra vez, un punto solito y un aumento. Ahora, 3 puntos solitos. 1, 2, 3. Ya está. ¿Ven cómo se va formando la solita? ¿Ya? Ahora un aumento, un punto y a continuación un aumento. Ya está. Listo. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es la ronda número 4. Vamos a tejer un punto. Vamos a marcar el punto. Nunca se olviden de esto, chicas. Vamos a tejer a continuación un aumento. Ahora vamos a trabajar 6 puntos, ¿ya? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo. Ahora vamos a hacer un aumento. Ojo, que recuerden que estamos tejiendo la suela, la base, para quienes no tienen esto, ¿ok? Ahora un puntito. ¿Ya? Ahora dos aumentos.
un primer aumento y al costadito un segundo aumento. Ya está. Ahora un punto solo. Ya. A continuación, un aumento. Listo. Ahora 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Perfecto. Ahora un aumento. Nos sigue acá un punto al costado. Y en estos dos últimos, en cada uno vamos a hacer un aumento. El primer aumento aquí. Y el segundo aumento acá al costadito. ¿Ya? Así. Miren. ¿Ya? Ahora la ronda. Chicas, las que están en el grupo les voy a yo enviar también esto. ¿Ok? Se los voy a enviar bonito, ordenadito. Y se los voy a enviar aparte para que no haya confusión de que esto solamente los hacen quienes no tienen esto. ¿Ok? De ronda 5, un medio punto, marcamos, ahora un aumento, a continuación 4 medios puntos, 1, 2, 3, 4, ya, ahora un aumentito. A continuación, 3 medios puntos. 1, 2, 3. ¿Ok? Ahora un aumento. Un aumento. Ahora un punto. Repetimos otra vez un aumento. Y un punto. Ya. Nuevamente un punto. A continuación, un aumento. Otra vez un punto. A continuación, un aumento. Ya está. Ahora, 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Un aumento. Luego 3 medios puntos. 1, 2 y 3. A continuación, un aumento. Y un punto. Otra vez, un aumento solo, un aumento, un punto solito y vamos a finalizar colocando un punto en el siguiente espacio y al final un aumento. Ay, perdón, se me corrió el hilo. Aquí, un aumento, ¿ok? Listo. Esta es la vuelta número 5. Ya, no se preocupen, como les digo, yo todo les voy a enviar al terminar la clase. Ya. Ahora vamos a hacer la ronda 6. Para llegar, la finalidad es llegar a tener 50 puntos. Ya, y ahí van a empezar. Nosotros acá vamos a hacer de otra manera. Vamos a empezar acá. 1, 2, marcamos. 3, 4. 5, 6 y 7. ¿Ya? Ahora un aumento. Ay, chicas, todo el santa está tejido con punto X. Ya ahorita estoy haciendo en punto B, no sé por qué. Siempre suelo tejer en punto X. Ahora tejemos 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Muy bien. Ahora un aumento.
Nuevamente acá tejemos puntos bajos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 puntos. Un aumento. Y ahora 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Un aumento. Y me voy hasta el final con puntos bajos. En esta vuelta vas a tener 46 puntos bajos. Son 13 puntos del final. 13 puntos bajos hasta el final de esta vuelta. Ya está. ¿Ven? Ahora, sí, la plantilla tiene 25 huequitos, exacto. La ronda 7 vamos a tejer 8 puntos. 1, 2, marcamos. Y esta es la última vuelta, chicas. ¿Ya? De esto hagan 4, como les digo. Ahorita que termino les voy a explicar, ¿ya? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un aumento. Ahora otra vez tejemos puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos. Un aumento. Nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Un aumento aquí. Ok, listo. Ahora 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Un aumento. Y finalizo tejiendo los 13 puntos. Acá. 1. 2, no se preocupen si se llegaron a perder, porque yo les voy a enviar la fotografía de lo avanzado, ¿ya? Les voy a enviar en el grupo. Acá finalizo con 13 puntos y ya cierro esta parte de mi plantillita. Pueden dejar una hebra larga que les va a permitir unir las dos plantillas. Van a coser, ahora les explico cómo. No lo voy a hacer yo ahorita, solamente les voy a explicar, chicas. Ya, pero he visto esta técnica de colocar doble plantilla, doble suela, digámoslo así, para asegurar bien la plantilla que va en el centro. Ya está. Aquí termina esta ronda y voy a cerrar con punto deslizado. Cortamos la hebra. Ya. Y ahora lo que voy a hacer es unir estas dos. Pero acá, antes de unirlo, con una aguja lanera vas a ir uniendo, vas pasando el hilo y vas cosiendo, ¿ya? Porque ya esto se convierte en tu suela, en tu plantilla suela que va a sustituir a esta si es que no la tienes, ¿ya? Ahora, pero acá adentro, antes de unir, vas a colocar un plástico duro, así como esto. Este es un plástico duro, miren. Un plástico duro de la medida. El plástico tiene que ser de esta medida, hasta acá. Hasta la antepenúltima vuelta, para que cuando coses te deje coser. Lo vas a pegar bien y lo coses, ¿ya? Con una aguja lanera vais a ir uniendo y ya te va a quedar una suela gruesita. Y esta es la base con la que vas a trabajar. Cierras todo, o sea, unes todo, escondes todos los hilos, ¿ya? Y ya tendrías el avance de acá en 50 puntos, porque acá hay 25. Ahorita vamos a empezar, ¿ok? Listo, chicas. Entonces vamos a avanzar ahora con las chicas que tienen el kit. Vamos a avanzar. Y esto es pies. Bueno, en el patrón dice cuerpo. Inicia desde los pies. Acá les coloqué que yo usé el crochet 3.5. Y voy a usar mi lana marroncita. Ya.
Hola Luz Estela, tan pequeño porque lo hice con hilo de tres, perdón, con el hilo delgado, que es el quesito. Lo he trabajado con ese hilo porque acá en Perú, bueno, mis amigas que son de Perú consiguen con más facilidad ese material. No sé con qué otro material lo puedan trabajar ustedes, ya es decisión de cada una de trabajarlo con el grosor de material que deseen, ¿ya? Vamos a sacar, mira, a veces sacamos el hilo del centro y todo se enreda. Suele pasar estas cositas. Ya. Vamos a empezar entonces a trabajar con la suela que ya tenemos, que les indiqué que para las amigas que lo podían hacer en casa eran 25 espacios, ¿ok? Y para quienes compraron el kit, ¿verdad? Gracias por su esfuerzo. He visto que muchas han adquirido, han comprado sus plantillas. Miren, vamos a empezar desde esta parte, ¿ya? Desde esta parte. Yo no les puedo mostrar cómo está mi santa, pero sí decirles que se empezó desde este lado, ¿ya? Acá. Miren cómo está la plantilla. La plantilla tiene dos lados. Un lado rugoso, lo pueden ver acá, las líneas, y un lado liso, ¿ok? Entonces vamos a empezar a tejer desde el lado rugoso. Acá vamos a meter nuestro crochet. ¿Ya? Ahora vamos aquí en cada espacio. Tenemos 25 orificios, ¿verdad? En cada uno vamos a tejer un aumento de puntos bajos. ¿Ya? Vamos a tomar nuestro hilo y vamos a sacar por acá. A algunos nos va a costar un poquito, pero poco a poco. Vamos a hacer primer punto bajo, ajustamos, y acá segundo punto bajo. Si ¿Sí se ve, verdad, chicas? Como si fuéramos a hacer una cartera. Ya muchos de ustedes han tejido carteras tejidas, pues igualito vamos a hacer. Ya quienes deseen, en el grupo yo les había enviado, chicas, las medidas, ahí les envié. Entonces en cada uno, en cada orificio vamos a tejer un aumento de puntos bajos. Nuevamente vamos a tejer un aumento de puntos bajos. Un poco tediosa esta parte, por lo que la plantilla es dura y el material es gordito, pero cuando ya lo tienes trabajado, pues ya está, te acostumbras y ahí no hay problema. Es más, algunos aconsejan, por ejemplo, este es 3.5, ¿no? Aconsejan tejerlo con un crochet más delgado para que así haya más firmeza abajo. ¿Ya? Seguimos. Así, de esta manera, tejiendo. Listo. Y a esto yo le llamé la ronda 1. La ronda 1, que ya empezamos con la base, que ya les di las medidas previamente en el grupo. Las que pudieron hacerlo, genial. Las que pudieron comprarlo, también se les agradece mucho. Y pues hace rato acabamos de hacer una opción de cómo tener 50 puntos en una base para esta, ¿sí? Hola, Giovanna, ¿puedes hacerlo con un cautil caliente? También con un clavo, calentando un clavo también lo puedes hacer. O lo mandas al... al zapatero, el zapatero puede hacerlo con la máquina. Ahora, por ahí había una chica que tenía 30 puntos, ¿no? Te sugiero que hagas aumentos en esta parte de acá y en esta de acá. Y reserves los puntos acá de la diferencia para que te quede cuadrada, te quede bien tu suelita. ¿Ya? Pero empieza del costado. Así como yo he empezado. ¿Ya? Hola Doris, ¿tú estás en el grupo? Cuéntame, ¿estás en el grupo? Porque en el grupo yo envié la información. Varias veces hemos enviado la información. Yo sé que a veces se llena de mensajes, chicas. Pero sí hemos enviado la información de la suela.
la fotografía escaneada para que lo impriman y lo saquen a la misma medida que yo lo he hecho. También les envié las medidas para que ustedes puedan trabajarla. También se envió. Y bueno, eso fue toda la ayuda que les pude dar. Para quienes estaban en otros países y no lo podían y querían replicar, ¿no? Sí, hasta así se llama. Gracias, Techi. Con sacabocado, sí. El sacabocado. Así se llama la herramienta. Ya les había mandado también por el WhatsApp. Se me olvidan a mí los nombres. Ya está. Si no estás en el grupo, ingresa al grupo. Ahí voy a volver a enviar la lista de materiales. Y voy a volver a enviar lo que son las medidas de las suelas. Bueno, de las plantillas, ¿no? Una plantilla que nosotros mismos hemos hecho para adaptar a nuestro Santa. Ya está, miren. En cada espacio un punto. Ya, como si estuvieses tejiendo una base de cartera. Las amigas que han tejido las carteras así ya nos, ya saben ya. No te preocupes, si recién entraste al grupo ahora lo vuelvo a enviar, no hay problema. Por ahí siempre hay chicas que nos apoyan, que están escuchando bien, bien atentas y cuando alguien necesita algo, ¡fum!, lo envían. Lo bueno es que nosotros, bueno, yo he trabajado con varias chicas que son muy, muy solidarias. ¿Ya? Ay, muchas gracias, Jennifer. Si te animas a tejerlo, pues bienvenida a nuestro grupo. Ya listo. Ahora vamos acá a trabajar en blo, ¿ya? Este es el primero, el segundo. Acá ya tengo los 50 puntos porque tenía 25 orificios y en cada uno he tejido dos puntos bajos, ¿ya? Eso me suma los 50, ¿verdad? Ahora vamos a tejer, vamos a ir acá a este de aquí y vamos a tejer en blo. Vamos a tejer solamente tejiendo la hebra de atrás. Vamos a ir tejiendo 50 puntos bajos. Ahora lo cambiamos a puntos bajos. Y lo van a ir marcando, ¿ya? Aunque el blog se nota. Ah, señora Gladys, es la costumbre. Me encanta hacer carteras a mí. Hace mucho tiempo que no compro tantos materiales para carteras, pero me gustaba mucho. Yo aprendí muy... bueno, cuando estaba en... iba a mis clases... en la parroquia, ahí enseñaban de todo. Y ahí me gustaba bastante comprar la cola de rata y las bases, las carteras para armar. He tenido yo mucha suerte, chicas. Mis papás, mis padres, por ahí está mi mamá, que siempre me acompaña en las transmisiones. Y también mi papá, creo, ah, no, no está. Bueno, mi mamá siempre ella me acompaña. Y ellos me enseñaron, mi mamá me enseñó el arte de tejer y a mi papá, pues él siempre me inscribía en todas las, en vacacional me ponía en todas las clases habidas y por haber, para tejer, ¿no? Para tejer o aprender manualidades. Y he aprendido muchas cosas gracias a él, porque siempre me inscribía en los talleres. Un saludo por ahí a mi mamá, que me está acompañando este tan tarde ya. Ya nos vamos a ir en un rato, porque no puedo estar tampoco mucho tiempo. Vamos avanzando, chicas. Como les decía, tejemos esta parte así, en blo, ¿ok? Y si no tienes mucha práctica, ánimos, ¿sí? Todo se puede, todo se puede. Vamos pasito a pasito explicando. Si hay dudas, puedes escribirme, puedes comentar. Si no te quedó claro, recuerda que el video va a quedar grabado, así lo vas a poder ver las veces que tú quieres. La misma, tratarlo y comprometerse de subirlo a YouTube. Tengo, es que la laptop no me ha dejado estos días y como es, bueno, ha sido cierre de mes hace poco. Mi esposo ha estado usando la laptop para ver las declaraciones de la SUNAT y todo el tema. Entonces ha estado haciendo boletas y boletas. Pero ahí vamos avanzando. Ya, chicas, yo les prometo que los voy a ir subiendo al YouTube y de ahí ya nadie nos lo va a borrar porque Facebook nos ha sabido borrar videos y nos hemos quedado muy tristes.
Patricia. Si no hay el mismo material, puedes buscar un material parecido al que estoy trabajando para que no te quedes así. O puedes tejerlo con otro material. Sí, yo sé que muchos de nuestros materiales que hay acá en Perú no los distribuyen en otros países. La verdad que qué bonito sería. Todavía yo no hago envíos a otros países. Me voy a animar muy pronto. Estoy investigando cómo hacer. Porque tenemos varias amigas que nos piden. Entonces, ojalá, pues, porque lana Silvia sí hay en varios países. He visto, por ejemplo, por acá mismo dice que hay en Bolivia, mira, en Ecuador, en Guatemala y en Colombia, sus distribuidores. Entonces, algunas sí tienen la posibilidad de poder comprarlo. Hola Esther, querida amiga. Sí. Ay, discúlpame. Estoy andando volada. Sí. Mira, acá mientras hacemos una pausita. Lo tejes todo, lo unes, ¿verdad? Queda la plantilla durita. Y vas a empezar igual, de un costadito, de este costadito, ¿ya? A tejer en blo. Ya está unida. Vas a tejer en blo. Y vas a empezar a hacer esta primera vuelta de blo. ¿Ya? Para quienes están haciendo las suelas tejiditas. Ay, perdón, me había emocionado y no les había explicado eso. Ya está, miren, así va a quedar, ya estamos tejiendo así. Ahora de la ronda 3 a la ronda 5 vamos a hacer los 50 puntos, ya. Vamos a meter nuestro crochet y a tejer de la ronda 3 a la ronda 5, ya. La Feria del Círculo Militar, las invito a que nos acompañen del día 16 al día 20 de noviembre. Vamos a tener todos nuestros materiales para las amigas que ya teníamos ansias de conocernos, de salir a las ferias, pues ya nos van a conocer. Van a poder tomar mis clases, vamos a estar dando clases, vendiendo los materiales. Vamos a llevar las lanas, vamos a llevar nuestros hilos de la fábrica La Colonial, los hilos Tren, vamos a llevar los de Silvia, todo, 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 todo. Los ojitos, todo. Estoy usando Guaguita Plus. No, Angélica. No necesariamente tiene que ser el mismo material. Puedes volver a revisar el video al final, pero te comento que no necesariamente puedes usar el mismo material. Puedes tejer el material con el material que tú quieras. Yo les di la medida en el grupo para aquellas amigas que querían del mismo tamaño que el mío. Les di la medida de la plantilla. Les di las facilidades del grosor de material, de los colores, de los códigos, a ver si lo podían conseguir. Pero no es obligatorio. Yo no obligo, chicas, en mi grupo a que ustedes compren mis materiales o compren los mismos colores que yo tengo. No. Cada uno es libre de escoger su material. Cada uno es libre de comprar donde desea comprar el material. Hola María Elena, sí tengo todavía, puedes escribirme en mi WhatsApp. Les digo que tengo porque hemos mandado a preparar nuevas bases que nos llegaron reciencito. Y estas es un lote grande que vamos a llevar también a la feria, porque tenemos varias señoras que nos han escrito que van a recoger en feria. Entonces, estamos llevando, preparando los kits para allá. Y con muchas más sorpresas, ya van a ver. Así es que las invito a que me visiten en mi stand. Sí, también con hilo Tren, solamente que te va a quedar más pequeño. Esa es la única diferencia. Te va a quedar más pequeño, pero sí se puede tejer con cualquier tipo de material. Ya. Sí, sí estamos vendiendo la base sola. También estamos vendiendo las bases solas. Si deseas más información, me escribes a mi número de WhatsApp. Ahí puedes ver, está ahí. Ya, la diferencia entre la guaguita y la guaguita plus es el grosor del material, chicas. La guaguita es delgada. Es delgada. La guaguita plus es gruesa. La composición es la misma. Ambos son microfibras 100% acrílico. Ya tejí la vuelta 3, voy a tejer la vuelta 4.
No me vaya a quedar un zapato más grande que el otro. Yo siempre me distraigo. Sí, lo puedes tejer, Mari. Yo he hecho una muestra. Mira, aquí está. La suela lo he hecho con esta muestra. Es hilo del número 2. Esta es la vuelta número 4. En un ratito. No sé qué hora es, chicas, pero nos vamos viendo ya la hora porque se hace tardecito. Igual, siguen tejiendo. Cuando empiecen a tejer con su suela, tejen los puntos como les dije en blog, marcan y van avanzando lo mismo, ¿ya? Están 75, es mi número de stand que vamos a estar en la feria de la Mega Manualidades del 16 al 20 de noviembre en el Círculo Militar en Jesús María. Así es que las invito, vayan para conocernos. Voy a poner ahí a mi santa para que se puedan tomar foto a los dos, porque ya voy a tener los dos tejidos para ese día. Ya para ese día debemos haber acabado ya el taller. A los dos, para que los conozcan ahí. Ay, muchas gracias a ustedes por acompañarnos, chicas. Por supuesto, Patricia. Puedes tejer con el color que quieras. Si quieres hacerlo todo rojo, hazlo todo rojo. En realidad yo pensaba hacerlo todo de este color, ¿saben? Pero después cambié de opinión. Me hicieron cambiar de opinión. Y esta es la vuelta número 4. ¿Ya? Vuelta número 4. La entrada está a 10 soles, pero nosotros vamos a sortear. Vamos a sortear, chicas, las entradas entre nuestras clientas, señora Consuelo. Vamos a estar anunciando quiénes son las ganadoras. Se va a hacer un sorteo interno y vamos a estar anunciando, publicando por el Facebook. Entre todas nuestras clientas que han comprado en este mes. Señora María, no, todavía no. Ya les voy a anunciar cuándo van a presentar su primer avance. Ojo, chicas, no es obligatorio. Pero si le quieres echar ganas a seguir en el grupo, tienes que presentar tu avance. ¿Ya? Ya, ahora esta es la vuelta 5. La mí se cansó y está tejiendo más despacio. Nada, chicas. Vamos tejiendo despacio. Pues. Yo entiendo que hay amigas que son principiantes. Yo tampoco no me creo tan experta. Todo lo que aprendo y lo que voy viendo y lo que voy haciendo, se los voy enseñando. Ustedes ya saben. En realidad hay muchas cosas que yo no me guardo en enseñarles. Ustedes pueden ver los videos anteriores de mis talleres. Hace poco hicimos una bella alpaquita que hemos tenido bastantes participantes. No he tenido tiempo de hacer videos, chicas. Mi editora de videos está bien ocupada. Bueno, mi hermana es la que siempre me está apoyando, mi esposo, y hemos estado a full. Y les agradezco mucho porque al estar a full es que tenemos bastante pedido. Entonces ahí vamos. Ya está. Esta es la vuelta 5, ¿ya? Recuerden, las dos plantillas, si van a empezar a trabajar, porque yo sé que acá hay chicas flash, que pueden tejer rapidito las piernas y ya van a avanzar porque compraron el kit. Entonces recuerden que siempre empezamos desde acá al costadito, ¿ok? Hola Elba, en la misma feria te venden las entradas afuera. Yo fui a la última feria porque una amiga mía me invitó. Ya, listo. Esta es la última. Y pues, fui gracias a ella, me dio entradas. Y estaba precioso todo, me dijo. Y me animé, pues, a participar en esta feria. Vamos estirando un poquito, ¿eh, chicas? Igual cuando pongamos la base, van a ver. Hola, Camuchita. Sí, está bien. Pero te recomiendo que, como no tienes la base, bueno, no sé, haz el intento con esta base. Pero si no, pues tejes tu basecita. Tejes tu suela tejida. ¿Ya? Yo les había prometido que les iba a enseñar, así es que
No quiero que nadie se quede triste sin poder avanzar, ¿ya? Quiero que todas este año tengan su santa. Y no se olviden de etiquetarme cuando hagan su proyecto. Y espero que vendan muchísimo, chicas. Estén donde estén. Muchísimo, muchísimo. No, Alma. No, no, no. Yo no suelo eliminar a nadie. Ya las chicas saben ya. Pero quien va presentando su avance al tiempo que ustedes deseen presentar, porque no les voy a exigir, va a pasar a otro grupo. Y esto va a ser a mitad de proyecto, ¿ya? No va a ser ahora. Miren. A ver, voy a ir colocando. Uy, voy a tener que levantar mi... Quiero que vean esto. Y no sé cómo lo van a ver. Miren, aquí va a ir... Para las chicas que tienen... A ver, espérenme un momentito. Voy a tratar de levantar lo máximo. Lo máximo esto creo que ya no se puede levantar más. No, esto es lo máximo que se puede levantar. Ya. Acá yo estoy poniendo la base de alambre, ¿ya? Y vamos a ir colocándolo porque luego vamos a ir haciendo disminuciones. ¿Ya? Entonces es importante que ya empiecen a tejer con la base. ¿Ok? Va a llegar un momentito en que ya no van a poner la base, el alambre acá adentro. Entonces les sugiero que vayan haciendo... quienes no tienen esta base que yo tengo acá, que ustedes están viendo, vayan haciéndolo con un alambre galvanizado o el alambre que trabaja en su estructura de muñecas normal. Y van tomando la medida que están trabajando. Bueno, si su suela es más chiquita, van a hacer obviamente una base más chiquita, ¿no? ¿Ya? Vamos a tejer entonces acá. Todavía no voy a colocar, pero es un ejemplo para que vayan haciendo, ¿ok? Ah, ya, señora Comuchita, le sugiero que todo lo teja con el mismo número, con el mismo grosor de hilo. Si lo va a tejer doble en la plantilla, téjalo doble el cuerpo para que no se vea diferente, ¿ok? Ah, querida Luz, te cuento que vamos a sacar más kits de la alpaquita. Así es que tienes que estar atenta. Nos va a llegar material porque me han estado pidiendo bastante. Ronda 6, chicas, empezamos. 5 puntos, ya. 1, 2, marcamos. Tres, cuatro y 5 puntos. ¿Ok? Ahora 10 disminuciones. Recuerden, tomando la hebra de delante. Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya está, 10. Y acá, chicas, pongan su suela, pongan su... A ver, ¿qué me están preguntando? Sí, sí, en el kit va todos tus materiales. Todos tus materiales van en el kit. ¿Ven, chicas? A ver. Ahí está, miren. ¿Ya? Espero que no. No se vaya a dañar mi cámara. A ver, un momento. Voy a mover para allá mis otras lanas que no, ya no están apoyándome. ¿Ya? Esta es mi base. Ahora voy a tejer los... Ah, mira, ahí hay una equivocación. Son 25 puntos que quedan, ¿ya? Espero que se vea así. Sí, sí, también se puede trabajar sin armazón para quienes deseen tejerlo sin armazón. Yo les dije en el grupo y creo que si estás ahí, Sunilda. Se puede trabajar sin armazón. Dos.
No sé si se ve ahí, quiero ver. No, no se ve. 3. Uy, vamos a tener que buscar otro ángulo para tejer, porque el papanel es grande. 4. 5. 6. 7. Perdón, chicas. Si levanto más, le doy a la cámara. 8. 9. 10. Recuerden que ustedes mismos pueden hacer su base también, ¿eh? No es necesario que la tenga. 11. Yo les envié un video al grupo para que se den una idea de cómo elaborarlo. 12. 13. 14. 15. Un poco tedioso, ¿verdad? 16. Giramos. 17. 18. Tedioso, ¿saben por qué les digo? Porque a mí no se me ha hecho tan difícil, sino que la cámara, levanto esto y y me bota la cámara. 25 puntos, ya son los que quedan. Ahí dice 25 OP. OPB, es 25 puntos nomás. Ahí ya. No le he medido. Lo voy a tomar ahorita el grosor, ya, para que de repente lo puedan encontrar esto en la ferretería, arman su base del mismo grosor. Siempre las bases las hacemos del mismo grosor. Las mandamos a hacer del mismo grosor. Es de un grosor de 3 también, miren. De 3 milímetros. Ya está. Ahora vamos a tejer una vuelta acá sin disminuciones. Sin disminuciones. Ay, chicas, ya no sé qué hora es. No me puedo quedar hoy día hasta tan tarde. Pero les cuento que las clases van a ser interdiarias para poder terminar más rápido nuestro proyecto y poder empezar los otros que faltan. Estamos a full con Navidad. Sí, la base sí. Sí, yo la he tejido. Por supuesto que sí, deja tejer. Lo que pasa es que necesito ya estar suelta, pues la cámara está arriba mío y ahí sí no puedo explayarme. Yo le doy la vuelta como quiero a la base y puedo avanzar tejiendo. Yo sí. Un punto en cada espacio, recuerden. La ronda número 7. Ya, si deseas hacerlo sin base, no te preocupes, que también se puede. Solo que no va a tener mucho apoyo tu santa. Ya. O si no, tú misma le haces en casa la base de alambre. Hay alambres que vienen galvanizados de esta manera. O alambres que están, ¿cómo les digo? Que vienen recubiertos ya por un plástico. No sé cómo se llaman ese tipo de alambres. No recuerdo el nombre. Mi esposo es el que sabe. La vez pasada me dijo el nombre. Voy a volver a preguntar para darles la información, ¿ok? Ya, chicas. Uy, son las 10. No, acá nos quedamos esta vez. Acá nos quedamos. Porque yo tengo que ir a hacer dormir a un pequeñín. Chicas, están viendo cómo estoy avanzando, ¿verdad? Así igualito vamos a estar tejiendo. Voy a pedir la próxima clase. Y todavía no se me vayan, ¿eh? La próxima clase que por favor me acomoden bien la cámara. Porque vamos a tener... Bueno, voy a tener que salir yo. Para que me puedan ver y puedan ver cómo voy tejiendo, porque si no la cámara no nos va a dejar avanzar así. No van a poder apreciar bien todo. Nuestro santa requiere bastante espacio. ¡Ay! Ahí está ese ángeles. Yo no sé mucho de electricidad. Alambre eléctrico. Viene forrado. Ese, el alambre de la electricidad. Ay, miren. Yo de alambres
de electricidad, no sé, ese curso. A mí nunca me gustó ese curso. Ya está. Esta es la vuelta número 7. 7 era, ¿no? Sí. Tejimos los 40 puntos bajos. Ahora vamos a ir reduciendo en la siguiente vuelta. Ya, vamos a tejer 5 puntos, 5 disminuciones. Y esto que con la finalidad de que acá vamos avanzando y vamos a ir cerrando como ustedes ven y ya van a poder ir rellenando el zapato. ¿Ven cómo va quedando? Espero que se ve, ¿no? Ya, la próxima clase el día miércoles, chicas, el miércoles. Yo me quisiera quedar toda la noche. La próxima clase el día miércoles. Ay, Alejandra, no te preocupes, ya va a salir. Estamos, te cuento que he estado toda la mañana con mi esposo empacando pedidos. Tenemos bastante y les agradezco mucho, chicas, porque la verdad es que ese esfuerzo de estar tempranito es porque tenemos bastantes pedidos. Y pues están saliendo por orden los pedidos. Ay, se movió. Por orden están saliendo. Entonces, yo no quiero quedar mal con nadie. Ya les estaré escribiendo cuando les toque el envío de su pedido. Este no va a pasar de estos días. Ya más tarde será hasta el día miércoles que se van a terminar de enviar todos los que faltan. ¿Ya? Todavía no les voy a decir cuándo van a presentar. Ustedes pueden ir avanzando y presentando. No hay ningún problema. Acá 5 puntos, 5 disminuciones. Hacemos esta vuelta y cerramos, ¿ya? 5 disminuciones. 1. La próxima clase les voy a traer una patita hecha para... una pierna hecha para unir, ¿ya? 2. Y acá terminamos. Tres, no ayuda. Necesito que esté más arriba esto. 4. ¿Ah? ¿Qué? No hay nomás, ya voy a acabar. 4, la próxima clase. 5 puntos. ¿Ya? 5 puntos, 5 disminuciones, perdón, y me voy tejiendo 25 puntos bajos hasta finalizar. Y chicas, acá nos estamos quedando en la ronda número 8. Ya, todo lo avanzado se les va a enviar al WhatsApp, ¿ya? No, todo va a ser junto. Empezamos por la pierna, ya expliqué los brazos. Las únicas piezas separadas son los brazos, que cuando lleguemos hasta la parte de los brazos, a la altura de los brazos, ahí se van a unir. Después todo está tejido en una sola pieza. Empezamos con las piernas, seguimos avanzando con los pies, las piernas, luego la pancita, vienen los brazos, el cuello, la cabeza y ya. Y bueno, terminamos con la barba, el gorro y los detalles. Bueno, espero que haya sido de utilidad mi clase el día de hoy. Espero que vayan poco a poco enviando sus avances, ¿sí? No se presionen mucho, chicas. Yo con mucho cariño estoy tratando de apoyarles y enseñarles este modelo. Espero que lo disfruten, que hayan disfrutado mi clase, mi compañía. Muchísimas gracias a todas las amigas que hicieron el pedido. Gracias a quienes nos han escrito. He visto que han llegado varios mensajes. Ya voy a estar respondiendo sus mensajes, chicas. No se preocupen. Y pues las invito nuevamente a que me acompañen en la feria del 16 al 20 de noviembre en el Círculo Militar de Jesús María. ¿Ya? Muchas gracias, chicas. Gracias. Ya está. Nos vemos entonces. Que tenga linda noche. Yo me quedo acá terminando esta parte. Y ya les prometo que en la próxima clase les traigo avanzado la otra pierna para que vean cómo se junta. ¿Ya? Sí, voy a guardar. Mira, ahorita cierro yo todo. El video se guarda. Ese enlace, vamos a esperar unos minutos y ese enlace se les va a enviar para que ustedes hagan clic y vayan ingresando. ¿Ok? Un abrazo a todas. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Muchas gracias, Magali. Listo. Gracias, Magali. Cualquier duda o consulta, chicas, nos pueden escribir al WhatsApp para resolver dudas o consultas. Ya yo les voy a estar enviando lo que hemos avanzado el día de hoy en clase. ¿Ya? Muchas gracias. Que tengan linda noche.